nombre es Doris Dalila Aguilera Martínez, docente de la institución educativa Instituto Parcela. Soy la docente titular de los niños del grado tercero de la sede Rosso. Chisue, Chacosue, Hichagui, Camilo Andrés Castro Vázquez. Pertenezco al clan Capador de Resguardo Muisca de Cota. Algunos estudiantes son de Cota. Es una comunidad muy flotante. Ninguno hace parte en sí del resguardo indígena. El resguardo indígena parte de reconocernos como los primeros jardineros del mundo, porque Muisca significa primer jardinero. Todo lo que tiene que ver con el conocimiento indígena Muisca ayuda a conectar a las personas con lo que es la naturaleza. A mí me parece muy importante que desde esa parte de ellos del querer saber, del querer indagar, de investigar, se les dé la oportunidad también de saber quiénes son, de dónde pertenecen y el territorio en el que en estos momentos ellos hacen parte, independiente que vengan de diferentes lugares. La escuela nuestra sigue siendo la misma desde hace 200 años y es una escuela pensada para otro siglo. La educación actual es una educación que no estimula el cuestionar, no estimula el libre pensamiento, sino estimula más bien a hacer modelos repetitivos donde las personas tienden a volverse más bien como seguidores y no líderes. Dar un salto tecnológico, es decir, insertar la tecnología al interior de la escuela. Debemos mejorar en todo el sistema educativo público colombiano en el asunto de la inversión por parte del Estado en formación docente. Cada docente debe hacer una inversión muy alta para que su salario suba muy poquito. Dejar como ese tradicionalismo que debemos encajar a los niños en una comunidad sin darles la oportunidad a ellos de explorar nuevas cosas desde sus saberes, desde sus gustos, no coartarles la imaginación. Nosotros a través de la educación podemos de alguna u otra manera compartir estos saberes. Para nosotros es importante que tanto la comunidad siga fortaleciendo estos lazos con la institución y a partir de ese fortalecimiento se puedan hacer diálogos interculturales. Aquí lo que hacemos es copiar modelos de otros lugares y no nos hemos visto desde ahí. Hay que innovar un poco en la educación, donde la educación incentiva a las personas a que cuestionen un poco, a que tengan iniciativa. Incentivar más en ellos la parte artística, donde ellos se pueden expresar y podemos desde ahí construir muchísimo conocimiento. Que no se vuelvan simplemente grabadoras que repiten todo lo que aprenden en el colegio sin analizarlo, sino que aprendan a cuestionar un poco el conocimiento. Sobre todo los deportes y las artes han perdido mucha fuerza al interior del sistema educativo y hemos privilegiado otras asignaturas y otras áreas. Simplemente se le privilegian para que demos mejores resultados en pruebas externas. Incluso la escuela va más allá de los muros, porque tenemos como esa concepción que la escuela es cuatro paredes, sillas, mesas y ahí se construye conocimiento, se construye aprendizaje. Desarrollar proyectos de investigación desde primaria que les enseñan también a tener ciertas herramientas para el mundo adulto cuando salgan del colegio. Y que ellos amen estar en la escuela y estar construyendo aprendizaje. El arte es determinante para desarrollar en los muchachos procesos creativos, cosa que no sucede en otras asignaturas que son de mera repetición, memoria o mecanización. Como docente y desde mi perspectiva, entonces me parece que es muy, muy importante esa parte lúdica y esa parte de realizar y llevar a la práctica para el aprendizaje de todos los estudiantes. Y lo más importante es hacerlo en el territorio, es decir, que los niños experimenten y conozcan un poco de lo que somos, de lo que hemos venido construyendo y de lo que vamos a seguir aprendiendo. Sabemos que hay niños que son auditivos, son visuales. He tenido la oportunidad de darme cuenta que mis estudiantes son más kinestésicos, que les gusta hacer. El arte no solo debe ser insertado en nuestros currículos, sino que debe ser el eje central para que los niños nuestros desarrollen procesos de pensamiento y básicamente procesos creativos. Es la herramienta que se necesita para que ellos primero pues aprendan de una forma que les guste y que les quede grabada en su memoria de largo plazo, no como ay, aprendí esto en el momento ni no, sino aprendí para la vida. Es importante recordar que cada ser humano tiene un papel fundamental en el territorio, independientemente del lugar en el que habitan. Tiene una responsabilidad con el territorio. Participar en el laboratorio, pues realmente para mí fue una experiencia de aprendizaje, ya que uno como que a veces se le olvida
como docente la importancia del juego, de la lúdica, y que es una herramienta muy importante. Se nos olvida que nosotros también a veces fuimos niños, entonces fue una oportunidad como para decir, oye, tenemos muchas herramientas que las dejamos a un lado, porque nos enfocamos como en los estándares de, es que es importante solo sentar a los niños y que repitan y todo eso, y nos olvidamos muchas veces de esas estrategias. Tener la oportunidad de compartir con otros docentes de otros territorios, de escuchar sus experiencias, también fue muy, muy enriquecedor en mi carrera como docente. Agradecer este espacio, compartirles algunas palabras importantes como el agradecimiento es Siquiyuscua. Agradecer al Ministerio de Cultura la oportunidad que me dieron de pertenecer a este grupo de profesionales, de la parte de teatro, de la parte de música, la parte artística, la parte de danzas, que estos cursos, que estos laboratorios, que estos proyectos se sigan realizando, porque me parece que es muy importante que todos los docentes tengamos esta oportunidad de participar en estos grandes proyectos y experiencias de aprendizaje. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.